Para comprender y estudiar la naturaleza que le rodeaba, el hombre utilizó sus sentidos, el tacto, la vista, el gusto, etc. Pero como estos son limitados, por ejemplo, no percibían el mundo microscópico, o distorsionaban o deformaban la realidad, como los espejismos, la sensación de caliente y frío, etc., tuvo que inventar aparatos para ampliar sus sentidos. Así desarrolló instrumentos de medición, los cuales le ayudaron a percibir con mayor confiabilidad y claridad el mundo material que le rodeaba. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Al medir, Siempre intervienen tres aspectos, lo que se mide, el aparato o instrumento de medición y las unidades de medida del sistema establecido. Las civilizaciones antiguas tenían cada una su propia forma de medir las cosas. Los egipcios usaban la brazada o brasa cuya longitud equivalía a las dimensiones de un hombre con los brazos abiertos. También se utilizaban otras medidas del cuerpo humano como el pie, el codo, que es la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos, el palmo, que es la longitud de cuatro dedos juntos, y la pulgada, que es la longitud del dedo pulgar. El sistema métrico decimal se adoptó internacionalmente en la Conferencia General de Pesos y Medidas de 1889 y dio como resultado el Sistema Internacional de Medidas. En 1960 se sustituyó por otro más preciso, el Sistema Internacional de Unidades, que utiliza actualmente el 95% de la población mundial. El sistema métrico se diseñó para que fuera neutral y universal, reproducible, que tuviera unidades con múltiplos decimales, y estas unidades fueran prácticas. A continuación veremos dos conceptos para diferenciar lo que es una magnitud y una magnitud fundamental. Magnitud es todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la longitud, la masa, el área, el volumen, la densidad, la fuerza, etc y se representa con un número y una unidad. Las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen con un número y una unidad, y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. En otras palabras, a partir de las magnitudes fundamentales se pueden obtener las magnitudes derivadas. El sistema internacional de unidades es también conocido como sistema de unidades MKS por las unidades fundamentales metro, kilogramo y segundo. Una variante del SI o MKS es el propuesto por Gauss llamado sistema cegesimal o CGS por las unidades centímetro, gramo y segundo. En esta tabla se muestran las unidades de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional de unidades. Las magnitudes derivadas se expresan en términos de dos o más magnitudes fundamentales. Ejemplo de ellas son el área. Dos unidades de longitud. Por ejemplo, el metro cuadrado. El volumen consta de tres unidades de longitud por ejemplo, el metro cúbico, la velocidad que consta de longitud y tiempo, por ejemplo, el metro sobre segundo, la aceleración que consta de longitud sobre tiempo al cuadrado, ejemplo, el metro sobre segundo al cuadrado, etc. En la siguiente tabla se encuentran algunas de las magnitudes fundamentales y derivadas de uso más frecuente así como su equivalencia en el sistema CGS y el sistema inglés. Puedes consultarla cuando necesites convertir unidades de un sistema a otro. En el episodio 8 de esta serie de videos ahondaremos en ello. Recuerda que el enlace del curso por escrito se encuentra en la descripción. Nos vemos en el episodio 7, donde abordaremos los prefijos del Sistema Internacional de Unidades.